Soy Tizo. Hola, soy Tizo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Muli Tizo, hoy dedicado a los aliens. Estamos con aliens. Es tiempo de la guerra, de 1990, de Konami. Aliens, la película de 1976. Alien 8 será, me imagino. Los 20 Century Report. Bueno, vamos a echar una moneda. Vamos a ver tres juegos sin enrollo. Del principio, para luego nos tiramos ahí todo el día. Vamos al lío. Localización: Abandoned Space Shuttle. All right. No sé cómo se dice la V. Bueno, ahí mismo, a dar tiros. Pues este, claro, este juego llamándose Aliens, ¿de qué va? Pues de matar a aliens. Ahí ya saco, pam, pim, pim, pam, pim, pam. Luego, después de este, veremos Alien contra Predator, que es a este estilo. Y luego Alien 3, que es más tipo... Se me llega la bomba. Más tipo pistola de este de, como en primera persona, y la máquina original lleva una pistola. Hola, tengo una pistola, pues ahí. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando llegue. Ahora estamos con este, que bueno, para época pues no está nada mal. Otros son más modernos, se notan los gráficos y en todo. Y pues nada, vamos a pasarnos al monstruo este, si podemos. Otra facecita más, que es distinta a la que hemos visto. Y chance. Chance acabó. ¡Vamos a ello! A ver. Espero que se esté oyendo todo bien. Esa cosica. Toma, 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 toma. Patilla de goma, de sombra de la goma. Es fácil, el juego. Entonces, hay que decirlo. Ahí sí, ya me le quita la cabeza. Y ahora que va. El cuerpo es el de. ¡Hala! Lo digo, para la época no está nada mal. Me quedo callado a rato, si me estoy concentrado. Y pim, pam, pim, pam, pam. Ahí, pam, pim, pam. Propuesta, pim, pam. Vamos, que no vamos. Y este es el otro tipo de base, que está dura un poco. Es como una tercera persona. O sea, primera persona visto de la tercera persona. Bueno, ya me entendéis. Que para la época este tipo de gráficos lo va a bajar, bueno, solo hay que ver el lateral, que es una animación. Todo el rato pasando lo mismo, y lo único que hacen los bichos es crecer de tamaño, que no hacen otra cosa. No hemos llegado. Vamos a salvar a la niña. ¡Ah, no! ¡Se la llevan! ¡Arr! Y lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a pasar al siguiente, que es Alien contra Predator. Más o menos ya habéis visto. Luego este tipo de fases se van repitiendo, más o menos. No sé si habrá alguna más adelante. Tampoco me he hecho el juego entero. Porque sí se lo vi a un youtuber que sigo, creo que sí se lo hizo entero, porque no es muy largo de hacerse. De todas formas, como siempre, dejaré abajo la lista con... Bueno, pero ahora sigo comentando, vamos a pasar de juego, que si no esto va a durar una eternidad. A Alien contra Predator, y sigo comentando sobre lo que iba a decir. Así que venga, hasta ahora. Y estamos aquí con este Alien contra Predator de Capcom. El año creo que es posterior. Este está... Uy, he cargado el que no debía. Voy a cargar el que lo tengo en español. Vamos a cargarlo en español un segundo. Ahora sí. Ahora. En español.
Y ya esto me ayuda para se, pa seguir contando. Que pongo todas las ROMs abajo, incluida esta en español y en el resto de idiomas, de los tres juegos, para que los bajéis como siempre. Estamos con Alien vs Predator. Ahí ves Sandra, California. Y está en español, para que se... Emergencia, clase A. Emergencia, ¿por qué no suena? Habrá que echar moneditas. Evacúen todas las probabilidades. Venga. Esta era, creo que de 1994, según pone Mame. ¿Cómo que he deshabilitado la moneda? Bueno, va. Podemos elegir entre Predator, Shaffer, Link Kurosawa y Predator. Hay dos Predator, vamos a bajar el primero. Predator Warrior. Wrong one. ¿Y de este de qué? De matar el zombie. La zombitada a padre. Ah, no, no, zombie no, perdón. Alien. La alienada a padre. Venga, pero dispara. Ah, que tiene dos. Este, ya. Me voy acordando que este sí me he hecho una partidita. Siempre los pruebo. Este está un poco mejor. Tiene para dar así, zasca, zasca, zasca. Y bueno, a nivel de gráfico ya veis que... Luego tiene este disparo. Que luego también podemos ir cogiendo cosas y soltando. O sea, que nos las quitan. Como esto. El rayo y si no, a coger la comida. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Superman. No, es hora de acabarlo. Es mega rayo este, ¿no? ¿Qué es esto? Toma, 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 toma. Que tengo patas, que tengo patas. Ya me quedo sin... Esto porque se quedan ahí como machambrados. Vamos para adelante. Ellos no nos siguieron, ¿por qué? Porque ahí hay zombies para pa todos los sitios. Mira. Esto es una trampa. Ya un... Este no es... Es medio monstruo de final de fase. Pues creo que aquí no acaba la fase. Sino que luego hay otro más... Más potente. Esto, aunque se puede disparar, como podéis ver, es más de darle toñinas, así, le hace más, el otro también hace daño, pero lo otro se te acaba, lo primero, y no siempre le das. Vamos a otra, continuamos a elegir otro personaje, este mismo, así vemos, estos tienen como los dos, pero da, da, dispara, dispara. No dispara nada, es que tengo que dar tandinas. Hola, ahí. Tomad, tomad. Hola, ahí. Coge eso, coge eso, coge eso. Ay, Gary, ay, Gary. Hola. Todos muertos, todos. Ya. Yeah. ¡Sí! Chin, 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 chin. Siguiente fase. Vamos a ver. Ahora creo que vamos subidos encima de un... Guerra en subterráneo. Round 2. Round 2. Venga, vamos. Ojalá la metralleta esta, ¿no? Esta la tenemos ahora con el que damos con las toñinas. En vez de dar toñinas, con haber cogido eso, pues tenemos esta cosa. Ah, ya me la han quitado. Toma. Toma, 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 toma. A ver si me matan y vemos... Bueno, no sé si se va a dar tiempo a ver a todos los personajes. Porque lo suyo es ir avanzando, ¿no? Si me matan, pues no cambio de... esto está muy bien. Vamos para adelante. Una pizza. Una pizza. No, una pizza. Esta hablaba ya, era... A mí siempre las máquinas que... Con bolas recreativas.
porque al principio ninguna hablaba. Entonces, que una máquina te hable para gente, ahora ya es más normal, pero en la época en que yo nací, pues no era tan normal que una máquina te hablara. Entonces sorprendía mucho, aunque fuera en inglés. Ahora un ascensor. Estoy ya a punto de morir, así que voy a dejar que me... ¡Ay! Tengo otra vida. No me voy a dejar matar. No, así no me deja matar. Es que no atacan casi, ¿eh? A lo mejor lo he puesto en fácil, no creo. Pero bueno, vamos a continuar con el que nos queda, que es... Uy, este Aliens 3, ahora miro el año, más o menos de esta época. Ese nuevo va con pistola. Como he dicho al principio, dejaré las ROMs de todo para los, podáis jugar el emulador y todo eso, los enlaces abajo en la descripción. Que me matan, mátame ahora, ves, mátame. Vale, tengo otra vida más. Pues nada, lo vamos a dejar. Veis vosotros, os bajáis la ROM y veis el resto de personajes. Está bien el juego, la verdad. Así que encima cojo un botiquín. Vamos a pasar al siguiente. Es que no sé si esperan a matarme. Aunque más o menos es lo mismo todos los personajes. ¡Te calme! No me atacan. A lo mejor detrás de la puerta hay otro monstruo, ¿eh? A ver. Sí, demostración. A ver, vamos a esperar. Sí. Como en el primero que hemos visto. Razor Claw. Hola. 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 Bueno, venga, si lo quieren matarme para que salga el otro. Ahora ya, ¿no? Sí. Continúe y vamos a elegir a la chica. Y ya sí que nos vamos, que ya hemos visto dos. Bueno, pues vamos al Alien 3. Como veis, todos los muñecos son iguales. Cambia un poco lo que disparan y cómo se mueven y todo eso. Alien 3, venga, hasta ahora. Estamos con este Alien 3 de Sega del 93. Es de pistolas, de ta-ta-ta-ta, que se juega con pistola. Y bueno, este es recomendable, lógicamente, jugar con el ratón, porque con el joystick. De hecho, creo que viene preparado para jugar con el ratón. Va a echar ahí monedas hasta que no... Y luego le das al disparo y empiezas. Como decía, el 93, y es otro estilo. Es, pues eso. Y con esto ya los tres aliens que he encontrado, que tienen que ver con la película un poco de Mame. Mame no es que yo mame, sino Multi Arcade, creo que es M de Multi Arcade, no. Machine Emulator, o sea, emulador múltiple de máquinas recreativas. Más o menos traducido. Pues eso. Y como de este como del resto veremos. Pues ratete, tampoco mucho. Lo justo para hacerte una idea. Aunque ya, con lo que hemos visto, nos hacemos una idea de qué tipo de juego es. Lo bueno que no hay que recargar, puedes estar así todo el rato. Bueno, sé, el power este sí va bajando un poquito. Hay que soltarlo de vez en cuando. Pero puede estar bastante rato. No hay que sacar la pistola como otros de este estilo, que tienes que sacar la pistola de la pantalla para recargar, aquí no. Pues con soltar ya autorrecarga y puede estar mucho rato disparando. No puedes ver, así que pasa nada. Venga, 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 venga. Uah, sí que hay alguien, ¿eh? En forma de huevos, encima armas, misiles. Aquí hay de todo.
soltar un poquito porque me está recargando. Me quedo solo disparando. Dale, que dale. Lol. Bueno, ahí hay un ítem de energía que me ha venido muy bien. Para cambiarnos de fase. Estoy por ahí de fondo a mi madre. Creo. Pues si yo lo he oído, lo mismo vosotros también lo habéis oído. Pero disculpas por los sonidos ajenos a la grabación. No es mi intención. Y ahora ya es el monstruo. Y aquí lo vamos a ir dejando por ahí. Ya sale. Y bueno, estos han sido los tres aliens. Aliens normal. Alien contra Predator y este Alien 3. Y como siempre, bueno, me voy a ir despidiendo. Mira, se me han matado. Así ya. Que iba diciendo, así que gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, le podéis dar a me gusta. También podéis comentar, tanto en los comentarios como a vuestros amigos, para que se pasen por el canal. Vosotros también os podéis pasar por el resto de vídeos del canal. Hay muchísimos vídeos, más de 1000, y se pueden ver en cualquier momento. Compartir este y otro de mis vídeos en vuestras redes sociales y suscribiros si no estáis suscritos. Creo que nada más. No se olvida nada. Así, si queréis, lo podéis incluir en el favorito. Ya lo vamos a ir dejando, como decía. Vamos a pasar de fase para que lo veáis. Y bueno, las siguientes fases supongo que serán más de lo mismo. Pero bueno, entretiene echar. Esto es para echar una partidita, pim pam, está bastante bien. Tanto los dos primeros, cada uno. Primero era más antiguo, pero bueno, estaba bien, entretenido. Segundo con mejores gráficos, 94 más moderno, y este 93 también un poquito más moderno. Y bueno, otro estilo. Así que nada, lo dicho. Gracias por ver el vídeo y ya solo queda que salga mi Keiko Avatar y se despida. Así que muñeca. Propagar la palabra de la tiza y bye bye y hasta otro ratito, ¿eh?